Buenas tardes. Reverendo Padre Alfonso, arcipreste de la ciudad, señor teniente de alcalde, señor presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Reverendo Padre Pedro Enrique García Díaz, exaltador de la Eucaristía, señores hermanos mayores, señores consejeros de la Junta Permanente del Consejo y miembros de las Juntas de Gobierno de las Hermandades y Cofradías de San Fernando, cofrades y amigos todos. El Consejo de Hermandades y Cofradías quiere agradecerle su presencia esta tarde en esta capilla del Colegio de las Hermanas Carmelitas de nuestra ciudad, donde en unos momentos va a dar comienzo el acto de la exaltación de la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana, y que se integra dentro de los actos que durante toda esta semana estamos celebrando en la ciudad de San Fernando, para prepararnos a celebrar intensamente la solemnidad del Santísimo Corpus Christi. Una exaltación de la Eucaristía que este año estará a cargo del Reverendo Padre don Pedro Enrique García Díaz, vicario de la Iglesia Mayor Parroquial de San Pedro y San Pablo. La persona designada para ello por la Junta Permanente del Consejo de Hermandades y a quien desde este atril este organismo quiere agradecerle públicamente su aceptación y disponibilidad. Vamos a tener también la oportunidad hoy de poder adorar al Santísimo, al mismo Cristo realmente presente en el sacramento que él mismo instituyó. Dispongámonos a recibirlo con la adecuada y debida actitud de recogimiento. Amén.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Thank you.
Con la venia, señor teniente alcalde, señor arcipreste de San Fernando, distinguidas autoridades civiles y representantes de hermandades e instituciones religiosas, estimada audiencia que nos congrega en torno a su divina majestad. Algo aprisionado en mis haberes, quiera Dios venga pronto el fin de mis quehaceres. Era el pensamiento que rondaba en mi cabeza hace poco menos de un mes cuando, de la comisión encargada de la exquisita misión de patrimoniar y engalanar las fiestas eucarísticas, se propuso el nombre de un servidor para este noble y alto oficio. Aún no sé bien si por mi devoción eucarística o más por mi exaltado inconformismo para estar siempre al filo y al límite. Vamos, mi fama de exaltador. Sea cual fuere, en estos días solo tengo y puedo ofreceros para esta exaltación mis pensamientos y mis más personales diálogos en la intimidad de mi sagrario. Siempre, claro, obviando para discreción del exaltado exaltador y de los presentes las confidencias que a mi buen Jesús hago. Alabanzas, lecturas de mi paso por la vida a la luz del misterio eucarístico y acciones de gracias os ofrezco para mayor gloria del Corpus. Empezando por el primer recuerdo que me llega en este momento delante de un sagrario. Una rosa pisada. Una rosa es recogida del suelo con tristeza. Un corazón roto de amor es ofrecido en la iglesia con largueza. Generosidad del hombre. Del hombre. Generosidad más bien del Señor. Que una rosa, símbolo del eterno amor, del suelo fue elevada para Dios. En busca no sabe de qué cosa, el joven entra en el genovés sagrario de San Antonio, en Cádiz. Una mujer rechaza su rosa, pues ella no lo desea como novio. Lágrimas en la capilla del sagrario, de un futuro hombre que nunca llegaría al matrimonio, pues su rosa sería oblación en el ofertorio. Cuanto más despreciado, cuanto más recibido. En ese momento, las hermanas reparadoras cantan de fondo, suena un soniquete, transformando mi mundo y dando un nuevo horizonte a mi vida. Sonaba así. Que la lengua humana cante este misterio, la preciosa sangre, el precioso cuerpo, quien nació de virgen, rey de luz.
Del Señor, un símbolo de un pacto divino. Solo tuyo, mi Dios, solo tuyo quiero ser y nunca más del amor humano depender. Y es que, como diría mi padre Ignacio de Loyola, si me quitaran mi compañía y una decisión de Roma viniera, que extinguieran mi congregación, en un cuarto de hora me bastaría para encontrar paz en mi corazón. Decenas de historias me vienen a la memoria en relación con la Eucaristía. Gustóme ofrecer, pero no cabe en todo un día, pues me toca escoger. Siendo cura de San Fernando, ¿cómo podría yo obviar mi servicio en la custodia isleña en mi más tierna edad? Formaba parte del grupo de acólitos San Servando y San Germán. Con tan solo 15 años conocí a mi actual amigo Juan, mi sacristán, mi iglesia mayor, en la que tras 20 años hoy sería mi hogar. Ese fue mi primer servicio a su majestad, servirle por las calles de mi actual ciudad. Recuerdo portar naveta, canasta e incluso turiferario llevar. ¡Qué ilusión! Que de ciudades vecinas nos llamaran para pasear. Cirial en mano, mirada al frente, pelo engominado y nada de saludar a la gente. Que un acólito debe servir primero al Señor real y presente. Todos esos favores que al Altísimo y Santísimo iba ofreciendo, a lo largo de mi infancia, adolescencia y juventud, el Señor los guardaría para retenerme con acierto. Tras algunas correrías más, Cristo me preguntaría si ya estaba dispuesto. Mil capítulos de mi vida, que me salto para no aburriros, mil te quieros al Sagrario cada vez que a Él me acerco. Porque te quiero y te quiero, con locura y compasión, como una abuela le grita a su nieto, hoy yo prefiero gritarte. Te quiero y mil veces te quiero, Santísimo Redentor, viva el cuerpo divino, viva la sangre del Salvador, derramado sobre el mundo, viva el vientre que te parió. Primer Sagrario, Virgen María, casto José, custodia viva de Dios, como ningún padre quiere a su hijo, como a nadie te he querido yo, así quisiera siempre quererte,
te quiero y mil veces te quiero. Por las tres negaciones de Pedro, te quiero, mil veces te quiero. Y te exalto hoy por los que no rezan, me postro por los que no lo hacen en tu sagrario. Te quiero por los que te aborrecen, sirva mi amor como desagravio. Sin más reserva, en este mismo momento, los hombres siempre buscamos, y buscamos sin terminar de satisfacer nuestras ansias. Dice el Señor, mi carne es verdadera comida, mi sangre verdadera bebida. Quien coma mi carne y beba mi sangre, tendrá vida eterna y vivirá para siempre. ¿Cuánta sed tiene el mundo? ¿Cuánta ansia tiene el hombre? Satisfacer el placer sin rumbo, beber de los charcos cual un animal pobre, beber y beber sin saciar la sed, vivir y vivir sin nunca feliz ser. Derroche, prisa, desenfreno, traen consigo vacío, agobio y desvelo. Vivir sin reserva es morir sin remisión, beber de otras fuentes donde nunca se alcanza Dios. Quien nada se reserva, nunca satisface su sed. El alma satisfecha es la que busca la fe. ¿Cuántos jóvenes que no creen en la tradición de sus abuelos? Solo por un motivo. No se ha ido alimentando ese joven. Están enfermos, enfermos en su alma. Gozan de salud física, pero al no haber aliento y alimentado su espíritu, son niños pequeños y a veces hasta maleducados en sus modales de piedad. Y algunos incluso presumen de ateísmo sin saber que esa es la mayor enfermedad, carestía del siglo XXI, la falta de esperanza, la falta de valores, la falta de fe. Nuestra sociedad camufla esta vergüenza de nuestros jóvenes y algunos no tan jóvenes, bajo la apariencia de moda y posmodernidad, sin caer en la cuenta que están matando al ser interior de sus almas y tras él ellos mismos morirán. Hemos roto las tradiciones, hemos matado las antiguas costumbres de nuestros mayores, hemos quebrado y cortado el hilo que nos unía a nuestras generaciones. Ya en las firmas no aparecen nuestros apellidos. No es solo la fe en Dios, es la falta de creencia en los que en el pasado han nacido. Se duda de toda institución, de nuestros padres, de sus victorias. Se pone en tela de juicio la familia, a los ancianos, incluso la propia historia. ¿De qué se alimentan nuestros jóvenes? Del pan de vida, del verdadero maestro en quien los apóstoles se fían, o de alguna extraña enseñanza de muerte de algún amargado profesor de filosofía. ¿A quién siguen nuestros jóvenes? ¿Ante quién se doblegan? ¿Quién es el opio del pueblo hoy? ¿Es mi religión? Como dicen las ideologías del 20, mi fe que solo pretende la liberación del hombre, pues Cristo solo ha venido a salvar, a liberar y no ha venido a condenar. ¿Quién se confunde? ¿Quién se equivoca? ¿El mundo que gira? ¿El mundo que cambia? ¿O mi firme roca? No hay más. Tampoco voy a dar más vuelos a esta exaltación para que todo sirva su curso. Voy a hipotecar mis labios en este momento al propio Cristo, por mí en las contemplaciones de mi alma. Una vez escuché que cuando hubiera un público de distintas edades, tuviera bien hacer llegar un mensaje, eligiera al menor de edad con capacidad de razón, amoldar mis palabras como si solo a él tuviera que agradar. Decían que esa explicación sería entendible para el pequeño,
asequible para el adolescente, inteligible para el joven y asimilable para el adulto. Cual explicar a unos niños, permitidme ahora, que pueda explicar lo que realmente la comunión exige para un cristiano. Imagina, o más bien yo imagine, que estoy delante de mis pequeños de primera comunión, que lo mismo que un ser humano no comiera y bebiera, moriría un cristiano que no come el pan de vida eterna ni bebe el cáliz de la eterna salvación, va enfermando en su alma hasta morir sin remisión. Un hombre, una mujer, va creciendo conforme come, se alimenta en su cuerpo. Si no come, no crece, no se hace grande. De igual forma, si lo mismo que una persona no come y se alimenta, se queda pequeño, escuálido y raquítico, una persona que no se alimenta en su alma, ese alma no crece, esa fe no madura, ese interior no se engrandece. También podemos decir lo mismo de nuestras instituciones, especialmente parroquias, grupos de adoración y hermandades sacramentales. Una hermandad sacramental, mis queridos amigos, una sacramental que no adora, que no reza, que no celebra, que no se alimenta, está abocada a la desaparición. El apellido de sacramental no es un título nobiliario que nos otorga calidad, cantidad o categoría. Es más bien un don y una tarea, una responsabilidad que hay que trabajarla cada día, como hacen adoración al Santísimo, sección masculina con sede en el Carmen y sección femenina con sede en la Iglesia Mayor, que celebramos nuestras bodas de oro. Real Venerable y Seráfica Esclavitud y antigua Archicofradía del Santísimo Sacramento, de la Inmaculada Concepción de las Ánimas Benditas, fervorosa hermandad de penitencia de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado, y María Santísima de la Trinidad, a la cual pertenezco como hermano. Venerable hermandad sacramental y cofradía de penitencia de nuestro Padre Jesús del Soberano Poder en su prendimiento, María Santísima del Buen Fin y San Juan Evangelista. Venerable hermandad sacramental y cofradía nazariana del Cristo, de Cristo Rey en su triunfal entrada en Jerusalén, y María Santísima de la Estrella. Venerable hermandad sacramental y cofradía de penitencia de nuestra Madre y Señora, la Santísima Virgen de la Caridad y Santísimo Cristo de la Salvación en el misterio de su sagrada mortaja. Venerable, muy venerable hermandad del Santísimo Sacramento y cofradía de Nazarenos, nuestro Padre Jesús de los afligidos y María Santísima de la amargura. Venerable hermandad del Santísimo Sacramento y cofradía de Nazarenos, de nuestro Padre Jesús del gran poder y María Santísima del amor. Y real y venerable hermandad sacramental, fervorosa y jovial, devota cofradía de penitencia de nuestro Padre Jesús de la misericordia, María Santísima de la piedad y Santa Mujer Verónica. Pues con todo esto que acabo de decir, creo que me tengo que rectificar y corregir. Rectifico, por tanto, de todo lo anteriormente dicho sobre la muerte del alma de los más jóvenes en mi anterior parrafada. Aquí hay juventud, aquí hay riqueza, riqueza bárbara, aquí hay fe, aquí hay devoción, aquí hay piedad y costumbres. Son más de 100 jóvenes trabajando con sus juntas sacramentales en proyectos, cultos y fomentando el espíritu eucarístico de nuestra ciudad. Más de 200 adultos al frente de sus hermandades y juntas. Una parroquia sin adoración está muerta. Una hermandad sin espíritu eucarístico es simplemente una ONG que no sigue más que los impulsos de su corazón. Cuando
sus corazones están agotados por el paso del tiempo, por los acontecimientos. La hermandad está abocada a desaparecer. Pero si nuestro ánimo lo empuja a Cristo Rey y nuestra alma prendida de amor eucarístico está, entonces la vida de esa hermandad germinará cual trigo y desbordará como el vino. Es necesario el encuentro, la intimidad en el sagrario, la contemplación a la custodia, la adoración incesante, para que los hombres y Dios alcancen su gloria. Os invito a este diálogo en este momento de amor entre Cristo y tú mismo. Frente a frente, Dios y hombre, hombre y hombre. Descansa mi cuerpo, sosiega mi alma, purifica mi mente, limpia mi corazón, refuerza mi fe, imita sus obras, contempla su vida, calla y descansa. Déjame configurar mi ser, abandónome en su hacer, comulgar su cuerpo, sangre transfórmame en él, reconcíliame con Dios, los hombres y conmigo mismo. Esos son los frutos de la recepción de la Eucaristía, de su pura contemplación. Adorar es amar a Dios con todo lo que eres, con todo lo que tienes. Adorar es amarlo con el corazón, adorar con la fuerza y con tu mente. Adorar es afectarse en nuestros pensamientos y actos hacia la gente. Adorar es dejarse transformar en la vida cotidiana. Adorar es ofrecernos en el hoy sin pensar en el mañana. Adorar es olvidarse del yo y pensar en aquel. Adorar es querer sin reserva y estar unidos a él. Dichosos los que hemos sido llamados a olvidar las penas del mundo para llegar a alcanzar las alegrías del cielo. Dichosos los que llamados por la Iglesia responden libremente para sentarse a su mesa. Dichosos los que pueden alimentarse del pan del cielo, porque ellos alcanzarán la gracia de los ángeles para conquistar el mundo entero. Dichosos los adoradores, porque ellos son objeto de la mirada atenta de Cristo. Dichosos los que con piedad exquisita miman mi sacramento, pues ellos serán celosamente guardados, conservados y conducidos por mi alimento. Dichosos los que comulgan mi santo cuerpo, el más divino de los manjares, porque ellos y de ellos serán los asuntos y asuntos ellos mismos a los altares. Dichosa la lengua que clame la majestad de Cristo Eucaristía, su sangre purificará las penas, el dolor y la agonía. Blanco pan, rojo tinto, pan bendito y tinto vino. Blanco cuerpo, roja y pura, puro esfuerzo, pasión y locura. Pan partido, cáliz de amargura, espiga molida, fruta pisada, harina fina, uva fermentada, pobre pan, humilde vino, noble cuerpo, cáliz divino, Corpus Christi, et sanguine Dei, custodium me, in vitam eternam. Amén. Así sea.
cielo. Que comience el Santo Rey. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Yeah.